de la República, Dinersilia Boluarte Segarra. Es acompañada por el señor Ministro de Defensa, Jorge Luis Chávez Cresta, el señor Ministro de Educación, Óscar Becerra Tresierra, y el señor Jefe de INDECI, Carlos Manuel Yáñez Lazo. Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos al Palacio de Gobierno. Se dará inicio a la conferencia de prensa sobre las acciones del Gobierno para la atención de la población afectada por las lluvias y la programación del inicio del año escolar. Iniciamos esta conferencia de prensa con las palabras de la señora presidenta constitucional de la República, Dinercilia Boluarte Segarra. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a los señores de la prensa por acompañarnos siempre en las actividades que desde el gobierno venimos realizando. Hermanas y hermanos de Lima y de todo el Perú. Nuestro país ha afrontado a lo largo de su historia una serie de desafíos que han puesto a prueba nuestra capacidad de respuesta, nuestro temple, nuestro sentido de responsabilidad, nuestra solidaridad con el prójimo y como siempre hemos sabido salir de manera responsable y unida frente a estas dificultades. En diversas circunstancias hemos enfrentado los embates de la naturaleza, como los sismos de gran magnitud, las lluvias torrenciales, desbordes, inundaciones, sequías, que han causado enormes daños a nuestras hermanas, a nuestros hermanos, pero hemos salido al frente. Con patriotismo y unido el Perú en un solo corazón. El ciclón Yacu ya ha dejado pueblos y ciudades inundadas en el norte, una tragedia que estamos afrontando con todas las capacidades materiales y humanas disponibles desde el Estado y lo seguiremos haciendo porque tenemos una responsabilidad con la patria y, sobre todo, con las familias de nuestro país. Según las proyecciones del tsunami, este ciclón tendrá influencia indirecta en otras zonas como la costa central, entre ellas Lima, donde se esperan lluvias de regular intensidad en los próximos días. Esta situación nos debe a todas las autoridades y ciudadanos poner en alerta máxima. A fin de adoptar todas las previsiones del caso para afrontar esta nueva prueba que nos pone la naturaleza. Esta tarde he realizado un sobrevuelo por la quebrada de Guaycoloro en el distrito de Lurigancho, Chosica y otras zonas del cauce del río Rímac, para verificar la crecida del caudal y las zonas de mayor riesgo. Estamos monitoreando también los cauces de los ríos Chillón, Lurín, entre otros, que ya se están desbordando y estamos monitoreando a las familias afectadas. Quiero exhortar a toda nuestra población, principalmente de las zonas de mayor riesgo, para que con responsabilidad y serenidad se organicen en sus barrios, en sus cuadras, en sus casas, con sus hijos. Activen las medidas de prevención y los planes de contingencia para protegerse y proteger a las familias. Deben recordar que primero está la vida, la salud y la integridad de las personas. No pongamos en riesgo la vida de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestros adultos mayores. Debemos alejarnos del cauce de los ríos, las mamitas, los papitos, los hermanos mayores. Deben cuidar de los menores, hay que cuidar, como reitero, a nuestros hermanos adultos y también acompañar a los que sufren de algunas dolencias para ponerlos a buen recaudo. Las situaciones urgentes requieren también respuestas urgentes e inmediatas, por ello hoy hemos declarado el estado de emergencia por 60 días en 18 distritos de Lima Metropolitana y cuatro del Callao, además de más de las 400 en el norte del país y en la zona oriente. También se declaró en emergencia varios distritos de los departamentos de Ancash, Lima, provincias, Ica, Huánuco, Moquegua, Tacna, Purima, Jarequipa, Ayacucho, Cusco, Huancabelica, Junín y Puno. Esta medida permitirá a las autoridades de los tres niveles es decir, gobierno central, gobierno regional, gobierno local, a ejecutar de manera inmediata acciones de excepción, así como que de respuesta y rehabilitación frente a posibles riesgos. Hacemos un llamado a los gobernadores regionales, a los alcaldes, que en base a la declaratoria del estado de emergencia actúen de inmediato para proteger a sus distritos, a sus provincias, a sus regiones. Existen alternativas de financiamiento de intervenciones frente a lluvias intensas. Se pueden efectuar modificaciones presupuestarias para financiar intervenciones ante emergencias y desastres. Asimismo, se pueden incorporar estos saldos en el marco presupuestal 2023. Todo ello está consignado en el Decreto Supremo número 029-023 PCM publicado recientemente. No hay justificación para no actuar inmediatamente. El presupuesto y el marco legal ya lo tienen, señores gobernadores, señores alcaldes. Conscientes de nuestra responsabilidad como gobierno, hemos desplegado desde la semana pasada un conjunto de acciones para atender la emergencia en las regiones del norte del país. Tanto para evacuar a los afectados como para brindarles soporte y ayuda humanitaria. Hoy mismo diversas brigadas trabajan en las zonas. El sábado pasado viajé junto con ministros y ministras de diferentes sectores a Tumbes, Piura, La Libertad y Lambayeque para disponer en el terreno. De los hechos, la medida de apoyo a la población damnificada que tanto necesita en este momento difícil. Hemos llegado con ayuda humanitaria, con maquinaria, y hemos dispuesto que las coordinaciones para que puedan llegar los, cisterna, los tanques cisternas para sacar el agua estén llegando a los lugares de Tumbes, de Piura, de La Libertad y Lambayeque. Ayer domingo instalamos el Consejo Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres a fin de articular acciones con las instituciones del Estado, así como el sector privado y los organismos de cooperación internacional que se han sumado a esta causa. Quiero anunciar que en los próximos días zarpará un buque multipropósito de nuestras Fuerzas Armadas. Para trasladar maquinarias, cisternas, motobombas, ayuda humanitaria y agua a diferentes zonas del norte de nuestro país. Nuestras fuerzas armadas y la policía nacional que siempre han estado al lado del pueblo en los momentos más difíciles, hoy nuevamente se ponen la camiseta del Perú y se están desplegando para salvar vidas. Para rescatar a nuestras hermanas y hermanos, para llevar ayuda humanitaria y proteger a nuestra población. Por su parte, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento está enviando más de 195 maquinarias como motobombas, cisternas, tractores, oruga y otros a las regiones de Piura, Tumbes, La Valleque, La Libertad. Ancas, Cajamarca y Lima provincias. También está trasladando cinco mil galones de agua de Barranca hacia Trujillo y Sedapal está envasando siete mil 500 litros de agua diarios para ser distribuidos a la población damnificada. Quiero referirme al puente Sechín, ubicado en Casma, región Ancas, cuyo desvío provisional colapsó en los últimos días por la crecida del río. Desde el día 1, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de Provías Nacional, ha estado en el puente para constatar las alternativas de solución. La concesionaria, que es responsable del puente y de la transitabilidad, ha implementado la solución más inmediata, que es el vaciado de concreto con acelerante en toda la losa del puente. Esto se hizo el día de ayer. Es por esta razón que, una vez que seque el material, se podrá abrir el tránsito vehicular. El miércoles o jueves de esta semana estará iniciándose ese tránsito para vehículos. Actualmente, el puente se está usando como pase peatonal en coordinación con la policía. Tengamos calma, hermanos de Casma, para poder transitar con los vehículos sobre este puente. Como gobierno atendemos lo inmediato, pero también el corto y el mediano plazo. Después de la emergencia tendremos que ejecutar las obras de infraestructura en materia de descolmatación, defensa ribereña, sistemas de drenaje que no se hicieron en el pasado. Por ello... Hemos dispuesto la reorganización de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios con el objetivo de que brinde una real solución frente a las lluvias e inundaciones. En el marco de este proceso, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios deberá considerar el traslado de sus oficinas hacia el norte del país. No tiene sentido que una entidad como Reconstrucción con Cambios funcione en una oficina en el centro de Lima, hay que trabajar en el campo y resolver los problemas en el terreno, allá donde están las necesidades. Pero nuestros compatriotas y nuestro país requieren de soluciones definitivas frente a los embates de la naturaleza. Necesitamos proteger a la población y a la agricultura en todo el territorio nacional con obras firmes, sólidas, que duren, que sean sostenibles en el tiempo, no solo medidas cortoplacistas. Si no hacemos eso el próximo año, de presentarse un escenario similar o peor, vamos a tener las mismas o peores consecuencias y no podemos seguir en este círculo vicioso. Por ello anuncio que el gobierno está preparando un proyecto de ley que será presentado ante el Congreso para la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura, la cual tendrá oficinas descentralizadas en todo el país. Dicha autoridad tendrá tres objetivos estratégicos principales. Primero, se encargará de ejecutar las obras emblemáticas que necesitamos en todo el territorio nacional. Tendrá a su cargo la prevención y control de cuencas para evitar guaicos e inundaciones. Llevará adelante el tantas veces postergado mejoramiento de la cuenca del río Rímac, entre otros. Una preocupación central de nuestro gobierno es la educación de nuestras niñas, de nuestros niños, de nuestros adolescentes. Debido a esta emergencia por el ciclón y las lluvias, se había postergado el inicio del año escolar 2023 hasta el próximo lunes 20 de marzo en los centros educativos desde Tumbes hasta Ica y en aquellas zonas donde se presenten inconvenientes por el tema de la naturaleza. Según el reporte que hemos recibido del Ministerio de Educación, hoy lunes 13 de marzo en 12 regiones del país se han iniciado las clases al 100%. En las instituciones educativas, felicito a los maestros, a los docentes, a los padres de familia y abrazo a los niños, a las niñas y a los adolescentes de este reinicio de clases del 2023. Solo el conocimiento y esa sapiencia que cada niño, cada niña, cada adolescente adquiera en su salón de clases nos hará personas diferentes. Estamos trabajando para que la siguiente semana y en lo sucesivo todos los centros educativos del país funcionen al 100%. Este es un reto que tenemos todas las autoridades de los tres niveles de gobierno. Nuestras maestras y nuestros maestros, padres y padres de familia y nuestros estudiantes. Es un reto de este conjunto de personas educativas, padres de familia, gobernadores, alcaldes. Es un derecho a la educación y esté en nosotros, otorgar a nuestras niñas, a nuestros estudiantes. Durante tres años, debido a la pandemia, nuestras niñas y niños no asistieron regularmente a los colegios. Hoy necesitamos hacerlo. Haremos todo lo posible para que así sea. Quisiera hacer un llamado de atención de manera enérgica a los funcionarios públicos que demuestren una mala actitud o falta de entrega, más aún en un momento en que necesitamos trabajar por el país. Aquí estamos para fajarnos por el país y no para distraer los tiempos en situaciones que no son de necesidad prioritaria. Así como no permitimos este tipo de actitudes, rechazamos de manera enfática los actos de agresión y violencia que no conducen a nada. La tolerancia y el respeto entre peruanos es lo que debe primar para podernos entender y trabajar unidos por el país. Los ministros y viceministros están trabajando de manera dedicada y responsable recorriendo todo el país, atendiendo las demandas de la población. Sin embargo, Aquellas autoridades que se salgan de la línea de trabajo responsable y honesta deben ser sancionados como corresponde. Hermanas, hermanos de todo el Perú, como dije al inicio, hemos afrontado en el pasado circunstancias difíciles que nos han quitado a nuestros seres queridos, que nos han golpeado, nos han lastimado, nos han hecho perder las esperanzas. Pero siempre hemos sacado fuerzas para salir adelante y nos hemos sobrepuesto a la adversidad. Hoy nos toca asumir los retos que nos plantea la naturaleza y, en unidad, con responsabilidad, con esfuerzo, con disciplina, con solidaridad, sigamos trabajando juntos para hacer frente a este y otros desafíos y construir un país fuerte, sólido, unido, justo y sostenible. El país no necesita a todos, más, y, más en circunstancias difíciles. El ciclón Yaku ha llegado y ha encontrado un estado desabastecido. Pero estamos sacando todo el esfuerzo, tanto material como humanitario, como dije hace unos instantes, para afrontar y ayudar y apoyar y abrazar a nuestros hermanos damnificados. Quiero ceder las palabras a nuestro ministro de Defensa para que nos pueda también dar su alcance respecto del trabajo en el norte y en el resto del país respecto a este paso del ciclón Yaku. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, señora presidenta. Un saludo muy fraterno a través de los medios de prensa a los ciudadanos de nuestro país. Informar que las emergencias que se vienen produciendo, múltiples emergencias, en todo el territorio nacional, iniciaron hace tres semanas por información del Servicio Nacional de Meteorología y e Hidrología. Como acción del Estado ante esta presencia de lluvias extraordinarias e intensas en la zona norte del país, se procedieron a declarar por peligro inminente y por impacto 233 distritos. Posteriormente, la semana pasada, con la aparición del ciclón Yaku, se ha procedido a declarar a más de 400 distritos en estado de emergencia por impacto y por peligro inminente en todo el territorio nacional. Estas múltiples emergencias, consecuencia de las lluvias y de este ciclón, han afectado las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Ancash y Lima, con diferentes escenarios en el transcurso de la semana pasada y ahora en las zonas como hemos podido apreciar en las regiones de Ancash y de Lima.